Klaus Schulze es berlinés, multiinstrumentista y compositor. Nació en Berlín el 4 de agosto de 1947. Debutó en 1962 como guitarrista. Posteriormente fue el batería de Tangerine Dream. Formó después con Manuel Göttsching Arra Tempel, con quien ha colaborado en grabaciones referidas a diversas etapas del grupo. Mediados los 70 se transforma en músico autosuficiente, creando y grabando sus propios discos. En el 75 publica el On Playtime Win, premio Charles Cross de la Academia Francesa, que le otorga reconocimiento general como uno de los más imaginativos teclistas electrónicos de Europa. Calidad que se confirma en sus conciertos y en el álbum siguiente, Moondown. Actualmente trabaja Schulze en su propio estudio de Hannover, donde suele producir vídeos que complementan sus sinfonías. Yo trabajo realmente como un compositor clásico tradicional, afirma Schulze, con la única diferencia de utilizar bandas magnéticas en lugar de papel pautado. Interesado en el trabajo del grupo español Neuronium, se ofreció para realizar las mezclas de su último long play. Es Klaus Schulze el padre, la pieza fundamental de todo ese movimiento que a mediados de los años 70 se llamó el rock alemán. Hoy lo tenemos aquí y vamos a preguntarle a Klaus Schulze cuál es el momento actual del rock alemán. Big change in the moment. The music in... Hay un gran cambio ahora. La música electrónica alemana empezó alrededor de los años 68-69 con Tangerine Dream, Arra Tempel, Popol Vuh, Amondo, Kang, Psy Free, mi grupo, que no era muy conocido y que se fundó en 1967, y naturalmente Kraftwerk. Era una cosa diferente. Empezaron en el año 71 y nacieron en una zona muy distinta como es Düsseldorf, al oeste de Alemania. En el desarrollo de estos años muchos grupos se han separado porque este tipo de música es muy difícil de vender o promocionar en Alemania, ya que no es una música disco. No es fácil de entender, ya que no es clásica o similar. Surgieron muchos problemas a nivel económico y no pudieron subsistir. Por este motivo llegamos al punto, por ejemplo, que Amondul se dividió en Amondul 1 y Amondul 2 e hicieron una música totalmente diferente. Casi continuó con lo mismo, pero sin tanta música electrónica y sí un poco funky. Arra Tempel se disolvió y Manuel Göttsching grabó algunos álbums en solitario. Popol Vuh se movió hacia un tipo de música religiosa, oriental, y estudió las letras de las canciones de Mandrash. Kraftwerk empezó con una música más directa porque la zona alrededor de Düsseldorf es famosa por la moda en ropa. Por eso van vestidos con corbata y todo eso, un poco como la moda de posguerra. Pero ellos no son así. Es un poco como hizo Roxy Music. La música electrónica ha sido conocida en Europa por la influencia alemana. Pero en los Estados Unidos, ¿qué es lo que ha pasado? En los Estados Unidos... Es un país muy grande, lo que quiere decir que es muy difícil controlar todo. Recibo muchas cartas de fans de allí. Hay un movimiento fuerte, aunque un poco underground. Los sitios más importantes son California, Phoenix, Arizona, el norte de New York, Chelsea y toda esta zona. Es utilizada mucho dentro del arte y para eventos culturales. Hay muchas personas en América que les gusta esta música porque es algo nuevo. No es el viejo rock and roll, llamado de forma diferente, primero rock and roll, después sonido Beatle, luego New Wave, que hizo lo mismo con vestidos diferentes. A los americanos les gusta esta música porque está muy cerca de su tecnología. Para ellos esta música es la naturaleza, el espacio, y lo que es muy importante es que representa libertad. Libertad de pensamiento contra la presión política cuando escuchan esta música. Es como una válvula de escape que les ayuda a sobrevivir porque les hace sentir que el mundo no está tan mal como parece. It's very near to their technical standard anyway. Our music for them means NASA, space, and it means, what is very important, it means freedom.
It means freedom of your head against all the pressure they have through the politics. When they listen to our kind of music, they feel, let's say, they think it's a help to survive, because this music makes them think that the world is not so bad that it is, you know? Okay. ¿Es una música de minorías o es posible que llegue a la mayoría? Yes, I think just through that. Sí, yo creo que sí, porque la encuentran como una salida a los problemas diarios. Se va a desarrollar, aunque no mañana. Yo recibo cartas de trabajadores, no freaks o hippies, diciéndome que cuando llegan a casa y escuchan esta música, realmente les relaja. Es como un día de fiesta dentro del día. When I came back from work, I put your record on and sit back in my chair, and I can really relax, you know? It's like a holiday, one day holiday on the day. And I really... Y empiezan a entender que hay algo más importante que el trabajo, los problemas diarios, la guerra. Se dan cuenta que este tipo de música les hace pensar y ver las cosas claras. This kind of music makes them own thinking, to be themselves creative.